para que no nos arrebaten a más jóvenes como los miles que hasta ahora se ha llevado el crimen organizado de una u otra forma, deben de estar en las aulas y no en las calles. Por eso el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, festejó la propuesta del gobernador Enrique Alfago de otorgar un presupuesto constitucional a la máxima casa de estudios que garantiza que ningún joven se quedará fuera del bachillerato y que en el próximo rector se alcance la meta del 50% en educación máxima superior. Posterior a la entrega del documento ante el Congreso del Estado, Ricardo Villanueva Lomelí destacó la importancia de esta acción histórica. En palabras simples, significa que por fin estaremos logrando la autonomía real y verdadera de la Universidad de Guadalajara, porque en 1994 logramos la autonomía constitucional para la universidad pero con la iniciativa que hoy se presentó, estaremos logrando por primera vez la autonomía financiera para nuestra casa de estudios. Con esta iniciativa, por fin tendremos un presupuesto justo y libre de los vaivenes políticos de cada año. Dejó en claro que nadie se quedará fuera de la prepa y uno de cada dos estudiantes ingresará a estudios superiores. Actualmente es uno de cada tres. Con este presupuesto se garantiza, ahora sí, y para siempre la cobertura del 100% en educación media superior. Nunca más un joven en Jalisco se quedará sin una butaca en nuestras preparatorias. Con este presupuesto, ahora sí podríamos aspirar en el próximo rectorado a llegar a la meta del 50% de cobertura en el nivel superior, como lo marca el Plan Nacional de Desarrollo. Eso ningún Estado lo ha logrado. Podríamos ser los primeros. Y si seguimos por ese camino, ahora sí. En unas décadas, Jalisco puede soñar y aspirar a ser el único Estado que le brinde una posibilidad de educación superior al 100% de los jóvenes, como ya lo logramos en el CEMS. Sí se puede. Y luego preciso que estamos ante una de las claves para evitar que el crimen organizado nos siga arrebatando a los jóvenes. Si nos preguntamos por qué estamos viviendo esta violencia desmedida en todo nuestro país, puedo darles una respuesta muy certera. Es sin duda también por falta de aulas y butacas. Solo a través de la educación podremos recuperar la paz y la tranquilidad que nos han arrebatado. No podemos dejar a los jóvenes en las calles. Tener a los jóvenes en las aulas siempre será la mejor y la única alternativa para competir con las falsas y peligrosas promesas con las que nos han arrebatado a miles de jóvenes. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.